Good morning. Chicos, prendan sus cámaras. Vamos a empezar con la oración de la mañana. Good morning, teacher. Good morning. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, como estamos viendo, estamos en el mes de las misiones, ¿verdad? El mes de octubre es el mes de las misiones. Vamos a empezar con las intenciones de nuestra oración, que son por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas dominicas de Nazaret, que ayudan a los más necesitados en las misiones de África, para que Dios les dé salud y fuerzas para seguir haciendo el bien, para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud. Por los maestros que tienen una misión muy importante en la sociedad, educar a la niñez y a la juventud, para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerzas en su trabajo. Esas fueron las intenciones de nuestra oración. Dígame, ¿alguien me preguntó algo? ¿No? Ok, vamos a ver, chicos, como estamos viendo, ¿verdad? Testimonios de misioneros. Hoy nos toca el testimonio de Inés Vicente, misionera en Brasil. Queremos ser luz sembrando la semilla del Evangelio. Vamos a conocer el testimonio de ella en el Brasil, ¿verdad? Dice, Inés Vicente López es hermana dominica de la Anunciata, misionera en un barrio periférico de Belo Horizonte, en Brasil, asediado por la droga y la violencia. He regresado a Brasil. Mi primera estancia fue desde 1975 a 1999. Y ahora vuelvo para vivir y caminar con el pueblo brasileño en las periferias de grandes ciudades. Sentí una llamada delante del Señor, de la que no podía huir más. Las misioneras vivimos desde la sencillez, el lema Cambia el Mundo, del Domum de este año. Como gota de agua en el océano, en el cotidiano de nuestra vida, en la misión del barrio Arau Reis, en las periferias de Belo Horizonte. En nuestra misión funciona la Escuela de Música Rosa von Foster con el lema Cambiar un arma por una flauta. Nuestro objetivo es esta barriada asediada por tanta droga y violencia. Es que los jóvenes y los niños encuentran otra manera de vivir. Las misioneras trabajamos en la parroquia São José Operário y aquí realizamos la evangelización con algunas actividades como el grupo bíblico que por las noches va de casa en casa leyendo la palabra de Dios. También participamos en los grupos de bautismo, en la pastoral de la solidaridad, visitando familias y enfermos, en la asistencia a los matrimonios, todo lo que conlleve a la presencia de Dios en medio de nuestro pueblo. Con la convicción de que el tesoro de las semillas del Evangelio lo lleve en la vasija de barro. De mi fragilidad personal, de mis 74 años, fiel al carisma de mi congregación, quiero ser aquí y ahora luz para los demás. Un fuego que enciende otro fuego, una luz o otra luz, como decía nuestro fundador Francisco Coll. Las misioneras vamos sembrando el Evangelio en medio de este pueblo brasileño. Solo el Señor de la mies es quien lo puede suscitar y hacer fructificar. Lo nuestro es ser presencia acogida, acompañar, dar amor, andar abriendo caminos. Y al andar las semillas de evangelios caerán, germinarán, darán frutos. Ok, chicos, aquí vimos el testimonio de una hermana, Inés Vicente, ¿verdad? Ella es misionera en el Brasil, en un barrio que tiene mucha violencia, droga, pero sin embargo ellos quieren hacer un cambio, por eso se van a hacer esas misiones, ¿verdad?
Ahora son los misioneros para ayudar a los más necesitados, chicos. Y aquí a los niños y bueno, a las personas de ese barrio. Ayudar a que crean en la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. A pasar este día hoy. No permita, madre mía, porque en la culada concepción siempre pecado mortal y malas infecciones. Vos, como buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Ahora sí, ya. Vamos a continuar con nuestras clases, pero antes, chicos, voy a tomar la lista. Y al que yo nombre me dice present, por favor, estén atentos a la lista, chicos, ¿ya? A ver, empiezo. Está Miguel Albán. Miguel Albán. ¿No está Miguel Albán? Alejandro Barreiro. Barreiro. Alejandro Barreiro, wake up, Alejandro, despierte, diga present. Present. Vaya a lavarse la cara, por favor, vamos a quitarnos la pereza y el sueño, vaya a lavarse la cara. Jorge Cali. Presente. Evan Díaz. Present. Dasha Dueñas. Dasha. Dasha. Present. Jenny Espinosa. Present. Okay. Luciana García. Present. Yaret Lapo. Lapo. Emily Lara. ¿Está Emily? Present. Ian Lucero. Ian Lucero. Odette. Odette Martínez. Present. Ana Belén Olvera. Present. Lucero, presente. Ok, prendan las cámaras. Luis Ortega. Luis. Luis Ortega, ¿no está Luis? Ok, Cristel Paredes. Cristel. Present. Ok, Cristel. Yanis Pazmiño. Yanis. José Luis Peralta. Present. Sofía Pozo. Sofía. Presente, Miss. James Rivas. ¿Está Rivas? James, diga present. Present. Tania Zumba. Present. Jerónimo Vergara. Present. Ok. Charlo Zambrano. Charlo, prende tu cámara. Present. Prenda la cámara. O si no, no te pongo asistencia. Chicos, tienen que tener encendida su cámara. Estefanía. José Luis, prende tu cámara. Present. Y ahora tengo prendida. Jorge Cali. Prendan su cámara.
José Luis. Luis, se está conectando el Luis, esperemos. Habla bien. Luis. Hola. Good morning, Luis. Good morning. Ok, chicos. Good morning, ya. ¿Me prendes cámara, Luis? Por favor, José Luis. No, no desactiven la cámara, chicos. Sí, fue el que fui al baño. Ya, pero pídame permiso, ¿ya? Ok, chicos. Remember the last class. Recordemos la clase anterior. Vimos the verb to be, que era el verbo ser o estar, ¿verdad, chicos? The verb to be, el verbo ser es o estar. Cuando yo digo I am, you are, she is, he is, we are, they are, it is también, ¿verdad? Para recordar, vamos a ver, chicos, el video. Vamos a ver el video, chicos, que vimos el día de ayer. We're going to watch a video about verb to be. Ok, vamos a ver el video. Espérenme un ratito. Comparto la pantalla. Am, is, are. You have already learned about pronouns. Let's learn how these words are used with pronouns. Am. Am is used with the pronoun I. Let's look at some examples. I am a girl. I am a girl. Okay, Stephanie Zambrano, vamos. Repita. I am a girl. I am a girl. Okay, I am quiere decir yo soy o yo estoy. Remember, with the subject pronoun I, va. I am a girl. Okay, thank you, Stephanie. Let's look at the short form. I'm a girl. I am a boy. And the short form is... Okay, Jorge. I am a boy. Repeat, Jorge. I am a boy. Remember, recuerden, chicos, el pronoun I va con la conjugación del verbo to be am. Si ve aquí, tenemos am. Recuerde eso. I'm a boy. Is. Is used with the pronouns. Remember, is, este es el verbo to be, is, ya conjugado, ¿verdad? Va con los subject pronouns, she, he, and it. Con esos tres va, is, ¿ok? She, he, it. Let's look at some examples. She is a teacher. She is a teacher. Ya ve, aquí tenemos el subject pronoun she, que significa ella. Usted ya lo sabe.
lo ponemos con el verbo to be conjugado is. Remember, she, he, and it va con is. Yanis Pazmiño, Yanis, Yanis, Yanis Pazmiño, Yanis, ¿estás ahí? Charlotte, prende tu cámara, Charlotte. Charlotte, prenda su cámara. Vamos, José Luis, repeat. She is a teacher. No apaguen la cámara. José Luis, repeat. She is a teacher. Repeat. Repeat. No, repita. She is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. Ok, thank you, José Luis. Entonces, esto quiere decir, ella es una profesora. Remember, she va con is. And the short form is... She is a teacher. Tala is a teacher. And the short form is... Tala's a teacher. He is a driver. Is a driver. Milan, repeat. He is a driver. A driver. He is a driver. He is a driver. Okay, esto quiere decir, él es un conductor. Driver. Driver. The short form is, he is a driver. Remember, recuerde, he is. El he también va con el is, la forma del verbo to be is, ¿ok? Dan is a driver. Dan's a driver. It is a dog. It is a dog. It is a dog. Neymar. It is a dog. Repeat, Neymar. It is a dog. It's a dog. Okay, remember, el it también va con la forma del verbo to be, is. Okay, is. The short form is, it's a dog. Toto is a dog. El perro. And the short form is, Toto's a dog. Ahora tenemos el are. Otra forma del verbo to be, are, que va con you. Are is used with the pronouns you, we they. We, they. You are happy. Evan Diaz, repeat. You are happy. You are happy. Evan, Evan. You are happy. You are happy, ¿verdad? Recuerden, happy. Con are. Remember, recuerden, chicos, el you happy. Con are. Okay, thank you, Evan. And the short form is, you're happy. We are friends. Ana Belén. We are friends. Repeat, Ana Belén. We are friends. We are friends. Okay, thank you, Ana Belén. Recuerda que el we también va con are. Okay? Esto quiere decir we are friends. Nosotros somos amigos. We are friends. And the short form is, we're friends. They are cats. Dania, they are cats. Repeat, Dania. They are cats. Repita, Dania. They are cats. Dania, repita. They are cats.
Dania, ¿me escuchas, Dania? Repeat, repita. They are cats. They're a cat. They are cats. They're a cat. Ok, thank you. Esto quiere decir, chicos, ellos son gatos, ¿verdad? Recuerde que el they también va con el are, ¿ok? And the short form is they're cats. They are happy. They are happy. They are happy. Ian, they are happy. Repeat, Ian Lucero. They are happy. Vamos. Repeat, repita. They are happy. They are happy. Quiere decir, thank you, Ian. Quiere decir, ellos están felices. Remember, they, el subject pronoun they, también va con el are. Him. The short form is they're happy. Ok, chicos, entonces ese es el verbo to be, es el verbo ser o estar, ok. Vamos a compartir las diapositivas. Okay, chicos, y aquí tenemos. A ver, Emily, enciende tu micrófono, Emily. Vamos, repeat, Emily. I am. She is. He is. It is. We are. You are. They are. Okay. They are. Thank you. Charlotte, enciende tu micrófono, Charlotte. Vamos. Charlotte, enciende tu micrófono. Repeat, I am. Repeat, repita. I am. She is. It is. He is. We are. You are. They are. Okay, thank you. Lapo, please repeat. I am. She's. It is. No te escucho. It is. We are. You are. They are. Repeat. Deje. They are. Okay, thank you, Lapo. Milan Espinosa. Repeat. I am. She is. He is. We are. You are. They are. Thank you. Voy con Janice. Repeat, Janice. I am. She is. He is.
He is. Repeat, Yanni. He is. He is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Okay, thank you, Yanis. Voy con Sofía Pozo. Sofía. Vamos, Sofía. I am, Sofía. I am. Repite. Repeat. I am. I am. She is. He is. It is. He is. He is. He is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. They are. Okay, thank you, Sofía. Luciana. Repeat, Luciana. I am. I am. She is. She is. She. It is. It is. He is. His. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Okay, thank you, Luciana. Odette. Odette. I am a miss. Okay, Odette, repeat. I am. I am. She is. She is. It is. It is. He is. He is. We are. We are. You are. You are. They are. Okay, thank you, Odette. Thank you. Luis Ortega. Luis Ortega. Luis, ¿estás ahí, Luis? Sí. Bueno, Luis, enfócate. No, estás, no te veo, por favor. No te veo. Yo prendí la cámara. Sí, pero no te está enfocando la cámara. No te está enfocando. Tienes que ponerla bien. Ponerla bien. Ahí ya. Ok, repeat, Luis. I am. I am. She is. She is. It is. It is. He is. He is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Okay, Luis, thank you. No apagues tu cámara y déjala así encendida. Vamos, Jorge Cali. Repeat. I am. I am. She is. It is. She is. It is. It is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Thank you. Dasha. Dasha. Vamos, Dasha. I am, repeat. I am. I am. I am. She is. She. It is. It is. He is. Is. We are. We are. You are. They are. They are. Okay, Dasha, thank you. Matías, voy con Matías. Yeah, hay 8 minutos. Sí. I am, Matías, I am. I am, Matías. Repeat, I am. I am. She is.
is. Stephanie, sit down. It is. Is. We are. Is. You are. You are. We are. Thank you, Matias. Okay. Okay, chicos, now. A ver, me voy con Jerónimo. Jerónimo. I am, Jerónimo, I am. I am. She is. He is. It is. It is. He is. He. We are. We are. You we are. Are. You are. They are. They are. Okay, thank you. Hola, chicos. We are going to do an activity. Vamos a hacer una actividad. Tienen ahí la hojita, chicos. We are going to do an activity. Actividad, chicos. One activity. Si tiene la hojita ahí, chicos, sáquela, prepare para, búsquela para hacer la actividad, ¿ok? Benjamín no me tomó. ¿Quién? Ah, Crystal. Ok, yo, Crystal, I am. I am. Vayan preparando la hojita, chicos. I am. She is. It is. He is. We are. You are. They are. Okay, thank you, Criste. Ahora sí, chicos, ya les voy a indicar. Match and write, dice. Va a unir. Mire que aquí tenemos las formas del verbo to be. El am, el are y el is. Va a unir. ¿Qué pronombre personal va con cada una de las formas del verbo to be? Como acabamos de ver, chicos, ¿verdad? Lo que estábamos repitiendo, usted ya sabe con cuál va cada uno. ¿Con cuál va el baño? ¿Con cuál va el are y con cuál va el am? ¿Ok? Tiene que unir. Mire, aquí ya nos indicó una. Aquí ya está. Aquí hay un modelo. Entonces usted siga haciendo el resto. Va a unir. Hágalo con colores para que se vea bonito, ¿ya? Y fuera al baño. Rapidito, Ana Belén, que estamos trabajando. Una con línea, hágalo con lápiz de colores para que se pueda ver, ¿ya? Vamos, trabajen, chicos. Usted ya sabe con cuál va a unir. Aquí he dejado un ejemplo, el they con el are. Usted una a los otros. Una con el que corresponda. Con is, con are o con am.
trabajen. Ya no lo van a tirar. No las tiene, hazla en el cuaderno. Charlotte, José Luis, prendan su cámara. Tengo que ver que está entrando. Mi, ya terminé. A ver, Odette, ya terminaste. Ok, ya lo vamos a corregir. Si usted no tiene la hojita, usted sabe que tiene que hacerlo en su cuadernito. Sí, hay dos you are, porque uno significa tú y el otro ustedes. Pero recuerda con cuál va you. Y abajo, chicos, abajo si ve el casillero vacío, tenemos que escribir la correcta forma del verbo to be. Tenemos que escribir si es am, si es are o si es is, abajo en los casilleros vacíos. Ya terminé. ¿Quién terminó? Mi, ya terminé. Ya mismo se va el Zoom, nos volvemos a conectar y vamos a corregir. Sigan trabajando. Un minuto. Sí. Nos queda solo un minuto. Sí, ya nos volvemos ya mismo a conectar.